han venido llegando las distintas boletas de luz, de gas, un poco en este contexto donde duplican aumentos del 400%, digamos que son impagables para muchos ciudadanos, digamos, sobre todo en el caso de jubilados, estudiantes y trabajadores que nos vemos totalmente recortados en este, entre otra gran cantidad de tarifazos y de aumentos desmedidos que se han dado de la canasta básica al transporte público, y bueno, ahora los aumentos en estas tarifas, que claramente no fueron, digamos, las promesas de campaña que se había tenido en el último tiempo. Entonces, lo que está surgiendo, digamos, a través de redes sociales y a través de espacios más espontáneos de convocatoria, fue una jornada de protesta, en algunos casos cacerolazo, en otros casos bocinazo y en otros casos jornada de protesta, digamos, para reclamar a los representantes electos por el voto popular, digamos, que se tomen medidas en concreta por esto que favorezcan a los ciudadanos. En el caso de concreto nuestro, la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, hemos decidido sumarnos a esta jornada que se está realizando y convocar para hoy a las 8 horas en la Plaza Primero de Mayo de la ciudad de Paraná a participar, a manifestarse y a reclamar por un derecho como todos, que tiene que ser el derecho de tener un servicio de gas y un servicio eléctrico con condiciones dignas para poder afrontar nada menos que el invierno y poder acobijarnos, digamos. Nosotros no utilizamos la palabra cacerolazo, sí hay gente que está convocando a los cacerolazos, nosotros le llamamos jornada de protesta porque sí nos hace un poco de ruido la palabra cacerolazo. En sí, si quieren llevar cacerolas, si quieren venir a manifestarse con un bocinazo desde los autos, digo, porque son un montón los aumentos, ha habido aumento en la GNC, ha habido aumento desmedido en el precio del petróleo y de las energías. Ahora estamos con los aumentos en las tarifas sociales de gas y de electricidad, pero antes tuvimos el aumento en el boleto de colectivo. Estamos con aumentos de 45% en los precios de los alimentos. La leche, se ha multiplicado el precio de la leche y de otros insumos que son esenciales para cualquier ser humano.